¿Cómo adivinó este jugador de baloncesto cuándo y cómo moriría? No es el único deportista notable que parecía saber exactamente cuándo vendría la parca. Al Joyner se casó con su esposa, la estrella del atletismo Florence Griffith Joyner, un año antes de lo que habían planeado, después de que un terremoto de magnitud 5,9 sacudiera Los Ángeles. Según Al, ella le dijo, «Vamos, no quiero morir sin estar casada». Recuerda que su esposa lo dijo en serio. Era la primera vez que le mencionaba su muerte, pero no sería la última. Conocida por el apodo Flo Jo, los que la rodeaban sabían que Joyner tenía el don de la premonición. Una mañana despertó a su esposo y le dijo, «Al, tuve un sueño en el que estabas llorando, y te decía que estaba bien y que todo estaba bien, pero no podía localizarte, pero te decía que todo estaba bien, simplemente no podía llegar a ti, deberías saberlo». Al final, Joyner empezó a escribir cartas a su joven hija, Mary Ruth, sellándolas y ordenando a Al que las abriera cuando cumpliera los 16 años. De alguna manera, Florence parecía saber que no estaría ahí. Un día le dijo a Al, «No quiero dejar a Mary sin madre. Si me pasa algo, quiero que te cases de nuevo. Te casarás de nuevo porque seré yo quien te la envíe». Florence Griffith Joyner murió de un ataque mientras dormía en 1998, a la edad de 38 años. Los fans de la lucha libre tienen que lidiar con el hecho de que los luchadores que les entretienen en el cuadrilátero no suelen disfrutar de largas y felices jubilaciones. En cambio, un número desmesurado de ellos muere mucho antes de llegar a la vejez. Este es un patrón bien conocido y que se ha observado por décadas. En el 2003, Real Sports with Brian Gumbel dedicó un episodio a analizar todas las muertes de luchadores profesionales relativamente jóvenes. Entrevistaron a Rowdy Roddy Piper sobre los motivos por los que había regresado recientemente al deporte a la edad de 49. Dio a entender que se debía a un aprieto económico preguntando retóricamente, «¿Qué quieres que haga a los 49 años, cuando mi plan de pensiones no puedo sacarlo hasta los 65?» «I'm not gonna make 65. It's just face facts, guys». Unos años después a Piper le diagnosticaron un cáncer, pero pensaba volver al ring después del tratamiento. Acabó venciendo al cáncer, pero su corazonada fue acertada, pues murió en el 2015 a los 61 años. Es posible que supiera que el final se acercaba, según Hulk Hogan. En una entrevista para Biography de A&E sobre Piper, Hogan reveló que su amigo le dejó un mensaje de voz poco antes de morir, diciendo que había visto la luz y que estaba caminando con Jesús, y que rezaría por Hogan. Hogan escuchó el mensaje de voz solo después de saber que Piper había muerto. James Helwig era conocido por millones de fans de la lucha libre como The Ultimate Warrior. En 1993, incluso cambió legalmente su nombre a Solo Warrior, así que fue un momento emotivo cuando fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en el 2014, y cuando apareció en Monday Night Raw dos noches después para celebrar la ocasión. En el evento, Warrior pronunció un emotivo discurso sobre la vida, la muerte y el legado, que se convirtió en algo espeluznante cuando murió a las 24 horas de pronunciar ese discurso. ¿Sabía de algún modo que iba a morir? Solo tenía 54 años, y según todos los indicios, el ataque al corazón que lo mató fue inesperado. Pero escuchar el discurso ahora hace que te preguntes si estaba ocurriendo algo sobrenatural. Como dijo, «El corazón de todo hombre late un día su último latido, sus pulmones respiran su último aliento, y si lo que ese hombre hizo en su vida hace que la sangre palpite en el cuerpo de otros y los hace sangrar más profundamente que algo más grande que la vida, entonces su esencia, su espíritu, será inmortalizado por los narradores, por la lealtad, por la memoria de los que le honran y hacen que la carrera que el hombre hizo viva para siempre». Cuando se habla de los deportes más peligrosos del mundo, el salto base es uno de los más riesgosos, así que si decides practicarlo, tienes que aceptar el hecho de que la muerte es una posibilidad. Aún así, no deja de ser espeluznante saber que alguien que iba a morir mientras practicaba el salto base publicó en pocos días una foto suya junto a otra persona que también murió realizando la misma actividad. El 8 de mayo del 2015, Tim Potter subió a Facebook una foto de cuatro hombres saltando desde el Half Dome de Yosemite, junto con la leyenda, «Esta es una de mis fotos favoritas de desobediencia civil de todos los tiempos. Seguro que extraño a mi amigo Sean Leary. En esta foto lleva el equipo rojo». Leary había muerto el año anterior, mientras que Potter moriría 8 días después de publicar la foto. Pero la verdadera predicción ocurrió un año antes, cuando Potter dijo a Outside TV, «Cuando era un niño, mi primer recuerdo fue un sueño de vuelo. En mi sueño volaba y también me caía».
I always wondered as I got older if I was, you know, if it was some premonition of me falling to my death. El 16 de mayo, ese sueño se hizo realidad cuando Porter y un amigo se estrellaron contra la montaña mientras realizaban un salto base en Taft Point, en Yosemite. Solo tenía 43 años. En sus últimos años, Frank Pastore era más conocido como uno de los mayores presentadores de radio cristiana de Estados Unidos, pero de 1979 a 1986 fue lanzador de béisbol de las Grandes Ligas, jugando toda la temporada, excepto la última con los Cincinnati Reds. Cuando terminó su carrera deportiva, fue a la universidad y estudió religión. Se convirtió en un cristiano renacido y en el 2004 empezó a emitir su programa de radio. El 19 de noviembre del 2012, Pastore comentaba un episodio del programa de televisión Through the Wormhole de Morgan Freeman y reflexionaba sobre la idea de que hay algo más después de la muerte. Reflexionó: miren, saben que voy en moto, ¿verdad? Así que, en cualquier momento, sobre todo con la gente idiota que cruza de carril a carril, sin ningún tipo de señal, no es que me enfade por eso, en cualquier momento podría estar esparcido por toda la 210, pero eso es solo mi parte del cuerpo, y esa distinción clave fundamenta toda la cosmovisión cristiana. Este escenario hipotético se hizo realidad apenas 3 horas después, mientras conducía hacia su casa por la autopista 210, un auto del carril contiguo chocó contra la moto de Pastore. Sufrió importantes lesiones en la cabeza y pasó el mes siguiente en el hospital. Falleció a causa de sus heridas el 17 de diciembre, a la edad de 55 años, después de predecir lo que le mataría de forma espeluznante. Es una cuestión de teología si acertó o no lo que vino después. A veces, al afirmar que alguien predijo su muerte, puedes fijarte en una vaga declaración que hizo, o en una canción que escribió sobre el final de las cosas, y luego conectarla tenuemente con la forma en que finalmente murió. Pero no tienes que hacer eso con Pete Maravich. En 1974, Maravich llevaba 4 años jugando en la NBA. Estaba en los Atlanta Hawks y tenía una relación un poco combativa con los fans. Todo llegó a un punto crítico cuando un espectador levantó un cartel en el que le llamaba Hot Dog. Así que se sentó para una entrevista con Beaver County Times admitiendo: no quiero jugar 10 años en la NBA y morir de un ataque al corazón a los 40 años. Maravich seguiría jugando otros 6 años en la NBA, retirándose en 1980. Luego, en 1988, murió de un ataque al corazón a la edad de 40 años. Como escribió el periodista deportivo Andy Nutso, después, eso da un poco de miedo. La historia estaba sobre mi mesa cuando llegué al trabajo. La leí y la leí y la leí y la leí. No podía creerlo. Todo coincidía. Man known as the Pistol died of a heart attack. Dado que los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 fueron tan impactantes, es natural que algunas personas intenten buscar algún significado en ellos, pero la espeluznante historia de Bonnie McEnany sobre la pérdida de su esposo comienza antes del 11 de septiembre, ya que él tuvo múltiples premoniciones sobre lo que se avecinaba. Eamon McEnany fue un jugador estrella de lacrosse en sus años universitarios. Fue 3 veces All-American del primer equipo y condujo a la Universidad de Cornell a 2 campeonatos nacionales, y fue incluido en el Salón Nacional de la Fama del Lacrosse en 1992. Después de la universidad, McEnany entró en el mundo empresarial y consiguió un trabajo en una empresa situada en el World Trade Center. En una barbacoa el 2 de septiembre del 2001, de repente empezó a hablar con detalle de lo que haría si las torres fueran alcanzadas por un ataque terrorista. Entonces, unas noches más tarde, dijo algo que su esposa nunca olvidaría. Como ella recordó a ABC News: yo estaba cocinando. Él entró y me dijo: será mejor que te vuelvas más disciplinada con los niños, porque cuando me vaya, va a ser difícil. Pocos días después, McEnany pereció junto con otras casi 3.000 personas. El 5 de octubre de 1923, Jack Trice, el primer jugador de fútbol americano de color de Iowa State y el homónimo del actual estadio de la escuela, escribió una carta a nadie en particular antes de un partido contra la Universidad de Minnesota. Comenzaba así: a quien corresponda, mis pensamientos justo antes del primer partido universitario real de mi vida. El honor de mi raza, mi familia y mi persona están en juego. Todo el mundo espera que haga grandes cosas. Lo haré. Todo mi cuerpo y mi alma van a ser lanzados temerariamente sobre el campo mañana. Estate atento a cada minuto si esperas hacerlo bien. Trice acabaría gravemente herido en ese partido y moriría 2 días después. El mismo día de su muerte, C.L. Brewer,
director del Departamento de Educación Física de la Universidad de Missouri, escribió a la estatal de Iowa. Les informó que bajo ninguna circunstancia se debía permitir a Trice jugar en los próximos partidos, debido a su raza. ¿Podría Trice haber sido señalado por los jugadores de Minnesota por ser de color? Parece razonable que él pensara que era una posibilidad. Al fin y al cabo, dirigió su carta a quien corresponda, lo que resulta un tanto extraño. Y Stephen L. Jones, que escribió el libro Football's Fallen Hero, The Jack Trice Story, dijo: "Hablé con dos personas que vieron la jugada en la que se lesionó Trice. Una persona me dijo que no ocurrió nada fuera de lo normal, pero otra que lo vio dijo que fue un asesinato". Iowa State has the only football bowl subdivision stadium named for an African American. La muerte de Sam Okwaraji en el campo de fútbol en 1989 conmocionó a su país natal, Nigeria. Poco antes del final de un partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Angola, mientras el juego se detenía porque el árbitro había sacado una tarjeta roja a un jugador angoleño, Okwaraji se desplomó de repente y empezó a echar espuma por la boca. Fue declarado muerto en el hospital. Se determinó que la causa de su muerte fue un infarto, debido a un agrandamiento del corazón y a una presión arterial alta. Solo tenía 25 años. Posteriormente, muchas personas afirmaron que Okwaraji predijo su muerte de antemano. El portero nigeriano David Ngodiga declaró a Supersport: "Ese día, Sam parecía saber que se iba a ir. Me dijo literalmente, estoy posado en el escroto de alguien. Esa persona quiere golpear, pero está teniendo cuidado de no golpear y fallar. Y también me advirtió que tuviera cuidado porque él podría no estar mucho tiempo". Además, poco antes de que Okwaraji muriera, cuando un entrevistador le preguntó qué era lo que más temía, presuntamente respondió: "La palabra muerte me parece hueca". El hermano de Okwaraji, Patrick, también recordaba algo extraño. Según declaró al periódico nigeriano The Punch, lo único que podría decir que fue como una premonición fue: "Dijo que cualquiera que quisiera matarlo, entonces llegaría tarde. Dijo, mi cabeza es demasiado grande y cualquiera que tenga ese plan, llega tarde".